Rafael es un preso político. Violaron sus derechos para privarlo de su libertad. Rogelio Franco Castán fue la primera víctima que cayó en la cárcel cuando entró en vigor la ley de ultrajes a la autoridad, impulsada desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Su abogado asegura que fue una norma hecha a la medida para ejecutar las venganzas políticas de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, como es el caso de su cliente. Inventaron un supuesto golpe a un policía para vincularlo a proceso y tenerlo en prisión. No pudiera participar en el pasado proceso electoral. Aseguran que la acusación de ultrajes a la autoridad en contra de Franco Castán, como en otros casos, solo fue el pretexto del secretario de gobierno para ponerlo en situación de prisión preventiva y fincar otros delitos. Inventaron una serie de hechos para actualizar los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública. Se dijo que el señor Rogelio Franco jaloneó de la camisa a un elemento de la policía ministerial, que esto le causó afectación psicológica al elemento del orden público. Posteriormente, se le crea una carpeta de investigación en tan solo 15 días y se le dice que era por el delito de peculado equiparado. Desde tribuna, legisladores veracruzanos, federales y locales han denunciado cómo Eric Patrocinio Cisneros Burgos ha usado a la fiscalía y ha retorcido la ley para fulminar a su oposición política. El caso de Rogelio Franco no es el único. Hay al menos 10 actores políticos en Veracruz que están en prisión por diversos delitos. Que dejen de reprimir a la oposición en Veracruz. Dejen de amenazar alcaldes y diputados. Con información de Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca.